come il trueno di un tambor. Asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos, vamos arriba la celeste, vamos, desde el cerro Bello Unido. Pero no se olvide, es uruguayo. ¡Dale, campeón! 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 No está solo. Corren las ansias, corre el corazón. Todo el mundo mira al balón con el ritmo de la ilusión. Ya dice y mostrador, vamos. Para Uruguay, vamos a estar en directo vía satélite. ¿Qué piensas? ¿Tiene un gordo que dice campeón? ¿Cuáles son tus opiniones para Uruguay? Agradecer, muchas gracias a toda la gente que me apoya, la buena y la mala. Vamos, y vamos arriba, Uruguay, somos campeones. Santi, era un fin de semana complicado por lo de Gonchi. ¿Lo tuviste en tu pensamiento a Gonchi este fin de semana? Va para todos los uruguayos, para la familia de Gonchi, y Gonchi que está celebrando con nosotros. Gracias. Con destino de campeón. Asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha la celeste, a las páginas de gloria, escalón por escalón. Muchísimas gracias a todos, muy muy contento, imposible demostrar lo contento que estoy. Agradecer a todas las personas que me siguieron, en la buena, en la mala, a todos mis sponsors, a toda la gente que se vino de Uruguay para acá para poder apoyarme, a mi familia especialmente. A todos simplemente gracias. Todavía queda mucho camino por delante, así que vamos a seguir trabajando para poder seguir escalando y llegar a lo más grande y seguir haciendo lo que me gusta, representar a Uruguay de la mejor manera. Muchísimas gracias. Hombre, Uruguay somos campeones. La de ayer y la de hoy. Hola, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Fuera de Contexto. ¡Uruguay campeón! ¡Vamos arriba el Santi que no vino! ¡Tremendo! ¡Qué gran campaña que se mandó el Santi, muchacho! Santiago Urrutia, campeón de la Promada en los Estados Unidos. ¡Tremendo! Ahí lo saluda la gente, vamos arriba. ¡Tremendo! ¡Qué grande Santiago! ¡Uruguay campeón! ¡Tremendo! La verdad, una cosa de locos, así que realmente ha sido algo fabuloso la campaña de Santiago Urrutia que se ha mandado en los Estados Unidos. ¡Felicitaciones a él! Vamos a tener mucho material de todo lo que ha sido esta campaña, esta carrera, el campeonato, de la manera de la cual sale campeón en Laguna Seca. Mucho material que tenemos que agradecérselo a la gente, a Pablo Vuela, a Andrés Vuela, a Daniel Jodal y a muchos amigos que estuvieron allá en Estados Unidos compartiendo este gran momento y nos estuvieron al tanto, mandando información. También hay momento para agradecer también a Mario Rosa, prensa de Santiago Urrutia, que realmente a lo largo de todo este periodo ha mantenido a toda la prensa con mucho material de Santiago Urrutia, siempre constante, metiéndole para adelante. Fuerte abrazo a Mario Rosa, impresionante el trabajo que ha hecho. Así que bueno, cuando las cosas salen bien, la verdad, hay que disfrutarlas. Así que bueno, te vamos a tener hoy un programa de Fuera de Contexto totalmente internacional, ¿eh? Todo internacional. Santiago Urrutia en los Estados Unidos.
Tenemos a Juan Manuel Casella en la Fórmula 4 Sudamericana. Tenemos a Francisco Pancho Camarota en la TRV6 en Argentina. También tenemos a Laura Lazard, también una nueva fecha, también compitiendo con su moto KTM en la previa, todo preparándose para lo que va a ser el Dakar. Así que tenemos mucho material internacional y también la Mercedes-Benz Premium Race que corrió su carrera en Rafaela. Bueno, todo este material y muchísimo más. Así, un programa totalmente internacional de Fuera de Contexto. Y bueno, pero vamos a arrancar de una manera totalmente distinta, obviamente, fuera de contexto. El 11 de septiembre pasado se conmemoraron 16 años de la desaparición física y solo física de Gonzalo Gonchi Rodríguez. Por un tema generacional, hay mucha gente que, bueno, que no lo ha conocido o que no está al tanto, porque, bueno, ya falleció hace 16 años. En Laguna Seca, hace 16 años, perdía la vida el piloto uruguayo Gonzalo Rodríguez. Así que vamos a ir a un material, a una previa, porque ¿qué pasa? Primero hay que recordarlo porque es la manera de mantenerlo vivo a Gonzalo, ¿no? Y por otro lado también, para que las generaciones de ahora se enteren de qué fue el logro que logró este gran piloto uruguayo y además la trascendencia que tuvo ahora la carrera de Santiago en Laguna Seca, porque justamente define el campeonato en este mítico circuito donde hace 16 años perdiera la vida Gonzalo Gonchi Rodríguez. Así que de esta manera arrancamos conociendo un poco de la vida de Gonzalo Rodríguez. Gonzalo Gonchi Rodríguez nació en Uruguay el 22 de enero de 1971. Orgulloso y respetuoso de sus orígenes charrúas, supo llevar a lo más alto de los podios mundiales la bandera uruguaya. Desde muy chico, Gonchi tuvo una gran cantidad de sueños, pero a él no le alcanzó solo con tenerlos. Por eso, desde siempre, corrió atrás de sus sueños. Y uno tras otro, lo fue alcanzando. Correr era el aire que respiraba. Era cada latido de su corazón. Eso lo transformó en un ganador. Siendo hijo de un corredor, Gonzalo creció rodeado por el automovilismo. A los 7 años, andaba en su primera moto y a los 9 aprendió a manejar. Fue ascendiendo, paso a paso, por el camino del éxito. A los 14 años, comenzó en el mundo del motor. En su primer kart ya se podía observar su real valía como piloto, hasta que en 1992 se inició su carrera internacional. Llegó a lo más alto de su carrera deportiva al obtener el primer lugar en el podio del mítico Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 3000. Asimismo, llegó a incursionar en la Fórmula Kart de Estados Unidos, teniendo gran actuación en el Premio de Detroit. Pero también demostró, en cada competencia, que llegar a la meta no era solamente ganar, sino conseguir el respeto y el afecto de sus compañeros, de sus rivales y de todos quienes lo rodeaban. Cada vez que se bajaba de su auto después de una carrera, con su cara desbordante de felicidad detrás de su contagiosa sonrisa, nos decía a todos que, una vez más, había cumplido uno de sus sueños. Uno más de los tantos y tantos sueños cumplidos que hicieron que Gonchi llegara tan lejos y que, al mismo tiempo, nos permitiera tenerlo tan cerca de nuestros corazones. Antes de que su padre comenzara a tirar la gorra al aire en cada triunfo, Gonchi recibía su primer reconocimiento, una humilde plaqueta que le distinguía como la revelación del año en kart. Desde entonces, muchas carreras y muchos podios pasaron durante los fines de semana en el Autódromo del Pinar, dos sudamericanos y uno mundial. A los 17 años, Gonzalo comenzó a intercalar el karting con Fórmula 4. Si bien en el automovilismo mundial los roles están bien definidos y los pilotos cuentan con determinados privilegios y confort, Gonzalo no tuvo esa suerte. Él no contaba con los recursos económicos y, por ende, debió desempeñar varias funciones dentro de los equipos, como por ejemplo, barrer talleres y servir de chofer en el Rally de España. Esta situación
lo hizo llevar su fuerza de voluntad al máximo. Todo por ser fiel a su pasión. Su generosidad, su cálida sonrisa, lo acercaron a todos aquellos que quería, pero también a aquellos que no llegaron a conocerlo personalmente, que lo vieron por televisión, que lo admiraron y que le dieron fuerza desde lejos. Mucho se podría decir sobre Gonchi, pero lo más importante fueron sus valores, los cuales lo ayudaron a seguir cuando las cosas no salían. Gonzalo ha legado un ejemplo a todos los uruguayos. Nos demostró que con esfuerzo, dedicación y teniendo los objetivos claros, no hay límites. Gracias, campeón. Apollo Rodriguez, the winner of the Monaco 3000 street race. El comentarista de la red de parlantes de Mónaco dijo: pongan atención a este himno que lo van a escuchar más de una vez. Estar ahí medio solo y escuchar nuestro himno tan alto es emocionante. No encuentran la bandera porque nunca se imaginaron que iba a ganar un uruguayo. Sin la bandera uruguaya y sin el himno, él al podio no subía. He drove with his heart. He had tremendous skill as well. So, you know, he could do things with the car that other drivers couldn't. Rodriguez makes a beautiful start. Also, the way he drove was very flamboyant as well. Le mi pasó volando. Cojones. Tenía muchos, muchos cojones. Una vuelta más y Gonchi no llegaba. El auto bien al límite. Yo tampoco tenía nada que perder. Tenía todo para ganar. ¡Se lo tienen, vamos, Uruguay! Realmente esto es tan grande que yo no quiero tomar conciencia de todo eso. Se ha cumplido un sueño, creo que para él y para los uruguayos. I remember receiving the call from somebody from the team who was there. And then the phone rang. Said there'd been an accident. Me dice, tu hermano está en el hospital. ¿Vos lo viste salir? No. It is with deep regret that I must announce that driver Gonzalo Rodriguez was fatally injured in the crash that occurred. I remember hearing the news and being absolutely mortified. Uno dei giorni più brutti della mia vita. I still don't understand how, you know, that can happen. It was something that I cannot forget even today. Quedará para siempre la memoria de un gran piloto uruguayo. Everyone loved him. It was a devastating, devastating blow when he died. Todo lo que no podía pasar le pasó y era el día de él y ya. And off goes Rodriguez. One thing memory I have is his big smile. I think his smile was just the way he was. Yes, look at the delight. He just beams ear to ear, doesn't he? Él era la superestrella con las gafas, era diferente. Porque su vida él la concebía solamente compitiendo y ganando. Win in Monaco, win in Spa, win in Nürburgring, places that I, when I was a kid, I dream about it. No one could have beaten him that day. I'd witnessed to me one of the best racing drivers that I'd ever seen. Pero yo también quiero demostrar frente a los de Fórmula 1 que voy a ser el mejor. The legacy has to go on. We know if he was still here, he'd be doing great things. I miss him. I really miss him. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida continuamos con más Fuera de Contexto. ¡No te vayas! ¡Fuera de Contexto!